Y después de haber visitado las playas más lindas de Panamá en el Atlántico, incluso la famosa Isla Mamey, el cual los invitamos a ver todos los videos anteriores de estos paradisíacos lugares que hicimos para ustedes. Nos aventuramos en esta ocasión a conocer la Isla Grande, que saliendo en lancha desde el pueblo de La Guaira, también ubicado en la costa arriba de Panamá. La comunidad de lancheros están organizados por cooperativas, el cual llegan por turnos y con un precio estándar de $3 ida y $3 de regreso por persona, y en este caso si vas en pareja el costo sería $12 en total. Le pides el número celular al lanchero para que te recoja a la hora que gustes al final de la tarde. O incluso hay muchas lanchas disponibles de regreso en diferentes muelles de la isla por el mismo valor. El trayecto dura pocos minutos, pero ya solo ver los paisajes entre montaña selvática, palmas de cocos, el cielo azul, bajo el agua del arrecife coralino de aguas turquesas, de varios tonos azulados y verdosos, te saca de cualquier estrés o preocupación de la ciudad. Por eso siempre decimos que en el mar la vida es más sabrosa. Llegar a este paradisíaco lugar toma 2 horas aproximadamente, desde Ciudad de Panamá con una carretera en buen estado. Isla Grande y La Guaira pertenecen al Parque Nacional Portobelo. Si vienes en bus, como les explicamos en el video anterior, se toma un transporte de Ciudad de Panamá hasta Sabanitas. Ahí te bajas, haces transbordo y coges otro autobús que diga La Guaira. Lo primero que decidimos hacer como buenos exploradores es recorrer toda la isla de punta a punta y conocer todos los lugares y todo lo que nos puede ofrecer esta bellísima isla. Como verán, aquí no hay carreteras ni autos y un único sendero de tierra atraviesa de este a oeste el sur de la isla, que está en su mayoría cubierta de vegetación. Esta avenida se alarga desde la playa de la Punta al oeste hasta el faro Eiffel, que subimos hasta allá en lo más alto de ella, el cual es una estructura de acero de 30 metros de altura construida en 1893 en el extremo noreste, desde el que se abarca toda la isla. Los pueblos de La Guaira y Juan Gallego, el Tierra Firme y las islas Linton, Cabra y Tambor. Lo podrás visualizar desde allá arriba. Como dato interesante de esta isla, que en recientes revisiones históricas se ha llegado a la conclusión que Isla Grande es el mismo bastimento que mencionaba Cristóbal Colón y Rodrigo de Bastidas en sus crónicas de viaje entre 1502 y 1503. Y qué hermosa sorpresa, en el medio de la bahía, anclado en el fondo marino, se alza la cruz de cemento del Cristo Negro de los Corales. Según la leyenda, un militar en silla de ruedas le pidió recuperar la movilidad y volvió a caminar. Mandó entonces a construir esta escultura que parece observar a todo aquel que se le acerca al islote. El norte de la Isla Grande, conocido popularmente como la zona de banana, es más tranquilo que el sur. Es ideal para pasar por senderos entre vegetación tropical o bañarse en playas más solitarias, aunque el mar es poco profundo. En esta zona se han celebrado campeonatos mundiales de surf, pero bajo las olas se esconde un arrecife de coral muy cortante, por lo que surfear aquí requiere un alto nivel. Eso sí, las aguas que rodean este enclave son ideales para el snorkeling y descubrir desde langostas, peces globo, morenas, hasta delfines, corvinas o peces mariposa. También el lado sur ofrece mucha vida marina a los que aman y les gusta el mundo subacuático. Como pueden ver en estas tomas aéreas, la ruta del sendero que recorre todo el pueblo de punta a punta de la costa sur, la zona más animada, hasta buscar el camino al faro, que es a donde vamos. Aunque es habitual ver bañistas en los pequeños arenales que hay entre los muelles, hoteles y restaurantes del faro, hasta la punta, que es donde está el Hotel Isla Grande que los mostramos anteriormente. Hay zonas delimitadas para el baño, por lo que hay que tener cuidado con los botes a motor, lanchas y jet skis. Este sendero se trata de un paseo del más puro estilo caribeño. Los restaurantes, los hoteles se entremezclan con casas bajas con tejados vivos de colores, azulados, rojo amanecer, verde y ámbar.
los jardines con flores de colores, y de los aleros cuelgan móviles infantiles hechos en conchitas y piedras encontradas en la arena que suenan con la brisa. En las pequeñas terrazas, al pie del sendero, los vecinos conversan apoyados en los resquicios de las puertas. La isla tiene poco turismo internacional, pero sí local, sobre todo en las temporadas de clima seco, de diciembre hasta abril. Y entonces llegamos al faro, el cual se encuentra a 55 metros sobre el nivel del mar. Aquí mismo está la puerta abierta para subir, y entonces faltan solo 102 escalones por una larga y estrecha tipo caracol. De verdad, nada para personas claustrofóbicas. Arriba hay una pequeña plataforma alrededor del faro. Desde arriba tienes una vista extraordinaria de toda la isla y sus alrededores. Puedes observar los pueblos de La Guaira, Juan Gallego, la isla Linton, la isla Cabra y Tambor. Estar allá arriba es muy hermoso, una agradable brisa del mar rodeado por Caribe, disfrutando de toda la vista. Este faro fue construido por los franceses en 1893 y es una estructura de acero de 30 metros de altura. El faro entró en funcionamiento el 1 de mayo de 1897. Para producir luz se usaba queroseno en esa época y la rueda de foco se giraba manualmente. Originalmente la luz tenía tres colores, blanco, rojo y verde, y se podía divisar desde 60 millas de distancia. Los franceses construyeron tres faros de esta estructura metálica en América, dos en Panamá, el este y Punta Toro, y el otro en Puerto Rico. Tanto Isla Grande como toda la zona de Portobelo en la costa arriba panameña posee una gran riqueza gastronómica y cultural. Los habitantes del territorio tienen una herencia afrocolonial o de gente de cimarrones, diferente a los emigrantes de las islas del Caribe de habla inglesa, que arribaron a Panamá a principios del siglo XX, como trabajadores para construir el Canal de Panamá. Y ya después de haber recorrido la isla con deseo de almorzar, conocimos este hotel-restaurante llamado Candy Rose, el cual su oferta gastronómica es muy variada. Pudimos disfrutar de un muy rico pescado frito, tanto de pargo rojo como corvina, con arroz con coco, patacones y ensalada, disfrutando de una vista hermosa y con música caribeña muy alegre. Después de almorzar ese delicioso pescado, nos bañamos en el mar para relajarnos y bajar la comida, flotando en el agua y viendo los peces del arrecife. Y finalmente, a eso de las 4:30 de la tarde, tomamos la lancha de regreso a La Guaira para dirigirnos vía Portobelo hacia la ciudad de Panamá.
no sin antes asombrarse con un atardecer fantástico que nos regaló de despedida este lugar que nos animó a bajarnos en las ruinas de Santiago de la Gloria, en Portobelo, para ver cómo el sol se ponía en el horizonte, ver esos matices de colores del cielo. ¿Qué más podíamos pedir en un día como este? Nuestro próximo video será el recorrido por varios pueblos de esta zona de la costa arriba panameña, como lo fue Cacique, José Pobre, Nombre de Dios, Viento Frío, Palenque, Miramar, Cuango, Santa Isabel, entre otros, que necesitan ser promocionados turísticamente, ya que son paraísos escondidos, el cual ayudaremos a que el mundo los conozca, y así a través del turismo sostenible prosperen y salgan adelante. Gracias por acompañarnos hasta aquí y exploren con nosotros este hermoso país llamado Panamá. Hasta un próximo video.